Om Shanti. Para la meditación del día de hoy, tenemos como objetivo experimentar una calidad elevada de pensamientos. Más allá que pensamientos positivos, estos pensamientos se llaman pensamientos puros y son pensamientos sobre el ser, el alma. Y independientemente de lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, ya sea algo positivo o algo negativo, los pensamientos sobre el alma siempre son elevados. Siempre tiene una naturaleza de paz, de amor, de felicidad. Y por esto se convierten en nuestro refugio, en nuestra seguridad, porque sea lo que sea que esté sucediendo, el alma nunca pierde estas cualidades. Sin embargo, nuestra atención es indispensable para poder tener esta experiencia. Para empezar, vamos a empezar a dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior, hacia nuestra mente. Y vamos a utilizar nuestra atención para observar nuestra respiración. Cuando tomamos la decisión de prestar atención a nuestra respiración, es como que se hace muy claro que soy yo quien tiene el control sobre el cuerpo. Respiro todo el día, las 24 horas del día, pero muy rara vez tengo esta oportunidad de respirar conscientemente. Y cuando me hago consciente de mi respiración, puedo decidir el ritmo. Puedo incluso observar si estoy tranquilo, si estoy respirando con calma, si tal vez estoy agitado. Y puedo decidir de manera consciente el ritmo, la velocidad que quiero dar a mi respiración. Al mismo tiempo puedo experimentar el alivio, la comodidad, la experiencia de confort que esta atención me permite experimentar. Respiro de manera tranquila, serena. Experimento gran bienestar. Un acto tan sencillo como respirar se convierte en una experiencia de bienestar cuando utilizo mi atención. Y me permito disfrutar de este momento, de esta experiencia. De la misma manera, ahora quiero utilizar mi atención para observar mi mente. En primer lugar, es importante entender
¿Quién es aquel quien está observando? La mente puede presentar muchas imágenes, ideas, emociones, sonidos, recuerdos o ideas sobre el futuro. Todo esto ocurre en nuestra mente. Es como la pantalla donde se proyectan nuestros pensamientos, emociones. Y al observar mi mente, quiero preguntarme, ¿quién es aquel quien está observando? ¿Quién es aquel quien está experimentando todo aquello que puede ser positivo o aquellas cosas que pueden parecer negativas? Y como dijimos, cuando pensamos en el ser, cuando pensamos en las cualidades del ser, del alma, del observador, estamos generando una cualidad de pensamientos de pureza. Independientemente de lo que estemos experimentando, de lo que estemos observando, el alma siempre guarda su naturaleza de paz, de serenidad, de felicidad, a un nivel inmaterial, a un nivel espiritual. Entonces ahora estoy utilizando mi atención para observarme a mí mismo. Es increíble que yo siempre estoy presente, siempre estoy conduciendo mi vida, pero rara vez o casi nunca soy consciente de quién soy, de cuál es mi naturaleza. Así que ahora por los siguientes momentos tengo esta gran oportunidad de utilizar mi atención para crear un nuevo enfoque. Yo, el alma, soy quien escucho las palabras, los sonidos. Yo, el alma, soy quien entiendo, doy sentido a la información que recibo. Yo, el alma, reflexiono, tomo decisiones. Yo, el alma, utilizo el cuerpo para respirar, para caminar. Es que en lugar de muchas tareas o muchas actividades que tenemos durante el día, nuestra atención ahora se dirige a aquel quien ejecuta todas las acciones, aquel quien piensa, aquel quien siente. Una vez más, nuestra atención nos permite sentir el alivio, el descanso. En lugar de tantas actividades, tantas situaciones,
antes de traer mi atención al mundo allá afuera, a las personas, a las situaciones, incluso antes de traer la atención a mi cuerpo, yo el alma traigo la atención a mí misma. El centro, el núcleo de mi existencia. Visualizo el alma como un puntico de luz diminuto, sentado detrás de los ojos. Puntico de luz radiante, viviente, tranquilo, independiente de todas las situaciones, de todos los pensamientos que atraviesa mi mente, independiente de todas las actividades que desempeño durante el día. Yo el alma soy la esencia de la vida y mis cualidades son siempre elevadas. Siempre positivas. Y también son eternas. Tengo que fortalecer mi atención, fortalecer mi capacidad para enfocarme en mí misma, en el alma. Y generar una experiencia positiva y elevada a través de mi atención, de mis pensamientos. Desde esta posición donde el observador está atento y consciente de su propia existencia. Om Shanti.